Hola, en este video tutorial veremos cómo instalar el programa de visualización y análisis de imágenes astronómicas SalsaJay, que nos permite trabajar con las imágenes del Observatorio Las Cumbres sin tener que descomprimirlas. SalsaJay es un programa que se basa en Java, y por tanto lo primero que tenemos que hacer, si no lo tenemos ya instalado en nuestro ordenador, es descargar e instalar Java. Vamos a ver cómo hacerlo. Para descargar Java, vamos al sitio oficial www.java.com y pinchamos en este icono para la descarga gratuita del programa. Hemos descargado el programa Java, entonces nos vamos a nuestra carpeta de descargas, hacemos doble clic en Windows y aceptamos que la instalación del programa. Bien, se nos abre una ventanita de instalación en la que pinchamos en instalar y procedemos a la instalación del programa. Así que mientras está instalando Java, nos vamos a la página oficial del proyecto Hanson Universe, la parte europea, que es el proyecto que ha desarrollado el programa SalsaJay. Pues nos vamos en el navegador, nos vamos a la página oficial del proyecto Hanson Universe y aquí tenemos la parte de software, pinchamos y aquí a la izquierda encontramos el manual para poder usar el programa y lo primero que tenemos que hacer es descargarlo e instalarlo. Bien. ¿Qué tenemos que instalarnos para que SalsaJay funcione correctamente? En primer lugar, vamos a ir aquí a lo que pone versión with macros, con o sin imágenes asociadas, y seleccionaremos el software que corresponde al sistema operativo que estamos usando. En mi caso, voy a descargarme SalsaJay sin imágenes asociadas y la versión para Windows, que es el sistema operativo que yo estoy usando. Pinchamos aquí y se nos abre esta ventanita donde le vamos a decir que guardamos el archivo. Bien, lo voy a guardar en descargas. Nos vamos a nuestra carpeta de descargas y hacemos doble clic en el instalador que acabamos de descargarnos. Permitimos los cambios, permitimos que se instale SalsaJay, le decimos que sí y comenzará la instalación de SalsaJay. Bien, se va a guardar en la carpeta Program Files 86 y el nombre que tendrá es SalsaJay. Le decimos, hacemos clic en Install y aquí ya se ha completado la instalación. Le damos a Close. Bien, ahora tenemos que volver a la página web del proyecto Hanson Universe y ahora nos vamos a ir a la parte de arriba de la página de descargas en la que nos encontrábamos y aquí encontramos una actualización de febrero del 2018 con un ficherito que tenemos que descargarnos que es salsajay.jar.zip, es una carpeta comprimida y lo que hace esta actualización es que nos permite trabajar directamente con las imágenes comprimidas que tienen extensión .fz, que son justamente las imágenes que nos devuelve, que nos dan los telescopios del Observatorio Las Cumbres. Entonces, esta extensión lo que nos permite es, o esta actualización de SalsaJay, lo que nos permite es trabajar directamente con las imágenes comprimidas sin tener que descomprimirlas primero. De forma que así ocuparán menos espacio en nuestro ordenador y pues nos será más fácil trabajar con ellas. Bien, entonces pinchamos aquí. Guardamos también esta carpeta comprimida
En descarga será la carpeta salsayay.yar, la guardamos y de nuevo volvemos a nuestra carpetita de descargas. Y lo primero que tenemos que hacer es seleccionar esta carpeta comprimida salsayay.yar. La seleccionamos para extraerla. Vale, le damos a extraer. Y aquí pinchamos en extraer todo. ¿Vale? Nos la va a guardar aquí en Downloads. Nos va a extraer esta carpetita. Bien, aquí tenemos el contenido de la carpeta que ultima la actualización que acabamos de descargar. Bien, ahora el siguiente paso es buscar la carpeta donde se ha instalado el programa SalsaJay, que lo teníamos en C, archivos de programa 86, y aquí tenemos la carpeta SalsaJay. Bien, entonces lo que vamos a hacer es, de la actualización última que hemos descargado, vamos a mover el archivo SalsaJay, que es el ejecutable, lo vamos a mover a la carpeta donde tenemos instalado el programa. Aquí lo movemos y lo reemplazamos, ¿de acuerdo? Bien, necesitará proporcionar permisos, exacto, continuar. Bien, ya hemos sustituido el ejecutable SalsaJay por el nuevo de la actualización de 2018. ¿De acuerdo? Vale, entonces, ahora nos quedan solo unos pocos pasos. Bien, aquí este ejecutable es el primero que se instaló, entonces lo que tenemos que hacer es eliminarlo, porque este es el que no nos va a funcionar con las imágenes del LSO, y ahora nos vamos de nuevo a la carpeta del programa y aquí en salsajay el punto yar, que es el ejecutable, pinchamos en el botón derecho del ratón y vamos a pinchar en crear iconos de acceso directo. Nos pregunta si desea colocar el icono de acceso directo en el escritorio, le decimos que sí. Y ya tendríamos en el escritorio el nuevo icono de acceso directo al programa SalsaJay, ya con la actualización de 2018, que nos permite trabajar directamente con las imágenes del Observatorio Las Cumbres, del LSO, sin tener que descomprimirlas. Simplemente haciendo doble clic en el icono, ya se nos abre el programa SalsaJay. Esta ventanita podemos cerrarla y ya podemos empezar a trabajar con nuestras imágenes astronómicas, tanto las del LSO como las que hemos obtenido con el telescopio Liverpool o con otros telescopios. En el siguiente video tutorial verán cómo podemos trabajar con las imágenes y si tienen problemas con la instalación de SalsaJay o no se les abre directamente al hacer doble clic y les sale un mensaje relacionado con Java, eso puede estar relacionado con el firewall de vuestro sistema operativo y pueden encontrar en la sección preguntas de la web de Peter, encontrarán cómo solucionar estos problemas del firewall con el programa Java.